La reactivación económica, el cumplimiento de las normas de seguridad y el buen comportamiento de los asistentes permitieron que la versión 27 del Festival Nacional del Bollo fuera un éxito. Gracias a Dios pudimos volver otra vez a esta fiesta del Festival del Bollo. Después de estos 2 años de pandemia, pues reanudarse, muy interesante, está bien organizado la actividad, los conjuntos. Más de 7.000 bollos fueron comercializados, lo que permitió que más de 30 bolleras generaran ingresos superiores a los 20 millones de pesos. Ya hemos vendido la mayoría de los bollos y estamos muy contentos por ustedes estar compartiendo con nosotros y participando de este evento. Como 60 esponjados, 40 de bollo de pescado y 60 de bollo de mazorca. He vendido bien. El cierre del festival deja un balance positivo para la economía formal e informal, superando los 50 millones de pesos en ventas. Es una tradición que no se debe de perder. Aquí estamos comprando bollo de mazorca, bollo de plátano, bollo de yuca. Que es para todos nosotros, para los barranqueños, comerse un buen bollo hecho por bolleras de tradición de aquí de nuestra ciudad.